Buenas, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana, porque es viernes, ¿y qué pasa, don David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente. ¡Feliz viernes a toda la gente aquí que se está conectando en Sin Censura! Y pues feliz viernes y feliz bienvenida a una nueva era ferroviaria en México. Hoy se inaugura el Tren Maya. Y mire, como va a ser un día muy especial, queremos comenzar con precisamente una voz del pueblo muy especial. Una voz del pueblo que le va a hablar a usted de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad como mexicanos. Una voz del pueblo en la que vamos a estar pues muy, muy pendientes siempre del trabajo de pues muchos de los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Y mire, quiero enseñarle rápidamente antes de cualquier cosa, que no lo he podido enmarcar, pero aquí tengo el mural de Neliolotl, que bueno, vamos a intentar enmarcar próximamente, porque el tamaño no lo encuentro por ninguna parte, pero hoy tenemos una muy interesante contribución de Neliolotl aquí en Sin Censura, este gran artista plástico que radica ahí en Los Ángeles, California. Esto es lo que nos comparte aquí en Sin Censura. Buenos días, Sin Censura. Soy Neliolotl Tecac y hoy vamos a hacer un recorrido del mural de Anáhuac aquí en Boyle Heights, o el este de Los Ángeles, en California. Y primeramente quiero empezar con explicando un poquito de lo detrás, en cómo ocurrió este mural. Este mural es uno de los murales más largos en todo Los Ángeles, más largos en California, en contexto de que en lo que se refiere a la historia de México y Centroamérica. Historia originaria, pues, de nuestros antepasados. Y este concepto, esta idea, vino en 1900, cuando empecé, alguien me vino y se acercó a mí y me preguntó que si quería pintar este mural. Un mural, pero iba a ser un mural más pequeño, con diferente contenido. Yo, como muy nacionalista que soy, quise pintar algo que podía educar un poquito más a nuestra gente, porque yo miraba que pues nuestra gente no sabía mucho de historia y no tenía mucho orgullo de ser mexicano. Y yo, como pues, orgulloso de ser mexicano, pues dije, tenemos que hacer algo aquí. Ya me presentaron la pared, entonces yo miré la oportunidad de poner algo, y tenía la libertad básicamente de cómo emprender este mural. Y vamos a hacer este recorrido empezando con los principios de nuestra gente, nuestros antepasados, que fue los Olmecas. Los Olmecas nos trajeron, fueron los cultivadores del maíz, la calabaza, el chile, el tomate, el cacahuate, todas las comidas que nosotros tenemos ahorita, que básicamente hace lo que es lo culinario y la comida mexicana, empezó por los Olmecas. Los Olmecas se formaron en el área de Veracruz y Tabasco. Estamos hablando de 23, el 2300 años antes de Cristo. Si le agrega después, son 4000, más de 4000 años de civilización. De los Olmecas vinieron otras civilizaciones que muy pronto vamos a ver. En mi intento de explicar toda esta historia, cuando yo no conocía mucho, pero sabía algo, pues yo pensé que nomás eran los Olmecas y después era la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y que eran los Mexica. Mexica o los supuestamente aztecas. De aztecas, el término azteca es un término que no realmente no se debe usar, porque es una mala interpretación. Pero realmente lo que se refieren cuando dicen aztecas se refiere más bien al término mexica. De mexica viene mexicano, mexicano y mexican, de ahí es el origen de donde nosotros nos llamamos mexicanos. Aquí era la fundación del valle, en el valle de Anáhuac, o lo que es ahorita a la Ciudad de México,
con los mexicas. Ya ven lo que conocemos ahorita, el escudo nacional, la serpiente, el águila, que también tiene todo un simbolismo, porque es que realmente no es verídico de que se encontró. Las fuentes no indican que realmente sucedió esto. Es más bien la idea de los precursores o los fundadores de Tenochtitlan en el año 1325, que formaron en un lago, formaron toda una ciudad, un imperio, y que era la gran ciudad de Tenochtitlan, que después obviamente fue destruida por los españoles cuando invadieron 1519. Pero siguiendo para acá, vemos que también, pues en mi intento de explicar la historia, la mínima historia que yo conocía aquel entonces, era pues que las pirámides eran pirámides y eran nomás unos pedazos de piedras allí y era todo. Entonces todo esto para mí vino, no que yo lo aprendí instantáneamente, o sea, vino por alguien, un educador, que tuvimos conversaciones y ese señor me abrió los ojos a mí. Porque yo, con lo que conocía, lo mínimo que conocía, tenía ese nacionalismo, pero no sabía realmente la historia. Y después, lo que sí sabía, que fuimos invadidos en 1492 por los españoles, y quería poner algo sobre eso, que aquí la batalla que teníamos, las riñas que habían, que existían cuando nuestros ancestros batallaban, tratando de pelear a estos europeos y sacarlos pues de nuestro continente, sacarlos de nuestras tierras. Y aquí enseñamos un poco de eso, pero también enseñamos, otra vez, yendo para atrás a lo que yo conocía, con mi ignorancia, poco conocimiento, hasta que este señor me abrió los ojos y me dijo, no había unificación de dos culturas, porque eso es inicialmente lo que puse aquí en este mural, en esta sección. Aquí decía unificación de dos culturas, estamos hablando, algo que no mencioné. En 1996, cuando empecé este mural, por cierto, tomó 6 años para crear, lo terminamos en 2002. Bueno, aquí decía unificación de dos culturas, hasta que después, obviamente, ya con diferente pensamiento, entonces regresé para atrás y en vez de borré eso, porque este amigo me dijo, ¿realmente hubo unificación? Y pues, obviamente, el mestizaje supuestamente, ¿no? Y el supuestamente indio, que obviamente una palabra que no tampoco deberíamos usar, porque fue creación mala interpretación del europeo. Pero aquí estaba pues una gente originaria, aquí estaba en español. Después llegué, cambié eso, puse una cara indígena y cambié lo que decía aquí, le puse Timexica, que son los mexicanos. Aquí puse hechos que sucedieron aquí y ustedes se pensarán, pues, ¿por qué lo pusiste en inglés? Porque, primeramente, porque el inglés ni el español son nuestras lenguas originarias, pero estamos en un lugar donde nos controlan la gente que habla inglés. Por eso tuve que ponerlo en inglés, porque los chavalos que corren por estas escuelas aquí, los jóvenes, hablan inglés. Pero también a la misma vez, en este mural quisimos poner, pues, información, ¿no? Es algo en escrito para que nuestra gente se informe un poquito más. Y obviamente aquí dice 23 millones de nuestra gente, 95% de nuestra población fue brutalmente masacrada de 1519 a 1580. Esta destrucción de nuestra historia y los más de 4300 años de civilización y la castración cultural y la violación que nos hicieron los europeos, continúa y estamos encadenados a los intereses de ellos. Realmente 23 millones, esa es la cifra que usábamos antes, pero en realidad sabemos que la cifra es más. Ahorita se calcula que eran 100 millones de habitantes en todo este continente que fueron brutalmente masacrados a consecuencia de la invasión europea, empezando con los españoles, como dices, de 1519 a 1580. Y esa masacre vino en forma de la epidemia, la tortura,
la esclavitud y, en fin, todos estos crímenes que los europeos perpetraron en contra de nuestros ancestros. Y aquí podemos ver, apreciar las montañas de cadáveres, que por cierto, esto fue ofensivo a los anglosajones aquí, e incluso llegó Fox News una vez a tratar de hacerme ver mal, que esto no debían de poner aquí, que porque es ofensivo, pero nunca hablan de que si nos ofendieron a nosotros con la masacre que nos hicieron, la invasión que nos hicieron y que todavía están aquí controlando nuestras tierras. Aquí vemos, por ejemplo, en esta sección, era lo que yo también pensaba, que en el 16 de septiembre hubo una independencia de México. ¿Realmente fue independencia, si nos podemos pensar? Muchos de nosotros que sabemos que los fifís o los gobiernos neoliberales nos tenían bajo su dominio, pues no es, entonces eso no fue una independencia. Ahorita la independencia que nosotros pensamos que existió, realmente no existió. Realmente fue más bien la independencia de los criollos, los españoles, los españoles en México y lo que es Centroamérica y lo que se llama el sur de este continente. Fue una liberación más bien de los criollos con los peninsulares, o sea, los españoles que venían directamente de España. Y entonces los criollos, pues ya estando aquí en este continente, se pusieron a pensar y dijeron, pues ya nos aceptan en Europa y tenemos que nosotros liberarnos de ellos. Entonces usaron esa oportunidad de que esos europeos, cuando venían de allá, y también los criollos, obviamente, estaban brutalmente y salvajemente esclavizando a nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que hace? En su descontento, los criollos que ya estaban aquí, como Miguel Hidalgo y Costilla, lo que hacen es básicamente usan nuestro descontento y usan a nuestra población para liberarse de los peninsulares o los criollos españoles en este continente. Y los criollos, los peninsulares que venían directamente de España, y los criollos, o sea, ellos, los hermanos de los peninsulares, se quedan aquí y todavía controlan nuestras tierras, se quedan aquí todavía viviendo, usurpando nuestros recursos, nuestras tierras, controlándonos, y por eso ya podemos ver que en muchas de las ciudades en lo que es México y Centroamérica y Sudamérica, muchas veces miramos, estos criollos todavía gozan de eso, y los podemos ver, si quieren se los describo como son. Son altos, rubios, ojos azules, pero no los primos que nosotros tenemos, que a veces vienen güeritos. Estoy hablando de la población criolla, que todavía toma control, o sea, los que salen a protestar contra el Obrador, que se dicen fifís. Esos son la gente que todavía sigue en control, y por lo menos hasta que entró Obrador, y ahora ya está perdiendo un poco de control, pero esa es la gente que básicamente, los que se dividieron de sus hermanos los peninsulares. Bueno, en esta sección aquí, hablamos de lo que sucedió con las leyes racistas de los españoles del abril 22 y mayo 13 de 1577, firmados por el rey Felipe II, donde prohibió la enseñanza, la teología, las culturas y la historia de Anáhuac. Las leyes también que hablaron por la quema de todos los libros y la destrucción de las escuelas y universidades que existían aquí antes del europeo. Sí, aquí en este continente, antes del europeo, existían universidades y escuelas. Se llamaban Calmecas, las universidades, y las Tepoxcalis, las escuelas regulares para los jóvenes. Y aquí podemos ver que los españoles quemaron a nobles con la intención de no dejar ni un príncipe vivo en este país. O sea, quemaban a nuestro liderazgo para acabar primero para acabar con el cuerpo, acabas con la cabeza. Acá arriba podemos ver los españoles quemaban y con sus perros correteaban a mujeres y hombres, y les daban los niños, llenaban las barrigas de los perros con los niños bebés de nuestra gente, de nuestros antepasados.
En esta sección podemos ver que dice, los españoles tomaron niños de los pechos de su madre y los agarraron de las piernas y los pegaban contra las piedras para acabar con ellos, pegándolos obviamente en la cabeza. Y hacían estos andamios para poder quemar a todo el liderazgo. Esto era lo que los españoles nos trajeron a nosotros a este continente. Entonces, la barbarie que en muchas veces nuestra gente dice que la madre patria. Realmente fíjense a lo que le damos crédito a ese horrible episodio de nuestra historia. A un país, una gente que vino y nos causó un genocidio muy atroz. Aquí en esta sección, más para acá, podemos ver el robo de lo que es la área de lo que los siete estados, o cinco, seis, siete estados que nos robaron los americanos. Y aquí podemos ver lo que eran los otra vez, lo que yo conocía en aquel entonces, los niños héroes que dieron su vida por defender a México. Aquí podemos ver un poco de lo que es la invasión francesa, que no duró mucho. Podemos ver a Benito Juárez, partes de lo que era la tienda de raya, donde básicamente nos tenían esclavizados para que trabajáramos en los ingenios del azúcar, en los files, para los capataces, los ricos, los criollos, los hacendados. Y por eso todo este descontento da raíz a lo que era la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como ya sabemos, muchos sabemos, pero tenemos ese pensar de que era una revolución, pero más bien fue como podemos verlo como una guerra civil entre nuestra gente, donde se calcula que 1 millón de mexicanos perdieron la vida. Y aquí pues tenemos a los héroes que pelearon y dieron su vida, sacrificaron su vida, y uno de ellos era Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur. Tenemos a Madero, el que inició el que inició el sufragio efectivo, no reelección. En todo esto también tenemos que tomar en cuenta de que después de la Revolución Mexicana existe el nació algo que se llamaba el mexicanismo, el tener orgullo de ser mexicano, y nuestra gente buscaba pues en qué tener ese orgullo. Bueno, se empezó a estudiar porque desde ese entonces ya estaban saliendo zonas arqueológicas como Teotihuacán, una zona a gran escala. Entonces un personaje de nombre Gerardo Murillo, que fue el primero que se cambió el nombre a Doctor Agua en náhuatl. Ese señor fue el que impulsó a todos estos artistas, como por ejemplo Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, y los impulsó y los adiestró, les sembró la idea de que nosotros debemos tener orgullo por quién somos y no debemos depender en Europa, porque muchos, pues como sabemos que Diego Rivera iba a Europa. Y cuando venía para acá, él pues venía con ese pues el pensamiento de pintar cuadros, pintar al estilo como Picasso, el cubismo. Pero él básicamente le dice, mira, lo que tienen que hacer ustedes es crear arte para la gente, crear arte para educar al pueblo. Después de haber salido de una revolución, nuestra gente andaba buscando algo en qué tener orgullo. Entonces, crean lo que se llama este manifesto, donde dice, se lo voy a traducir, que está en inglés: nosotros estamos con todos esos que buscan el sobretiro de un sistema inhumano en donde el trabajador de las tierras produce las riquezas para que el que lo sobrevé o político te ve que te mueres de hambre, donde tú, el trabajador en la ciudad, mueve las llantas de las industrias, crea con la tela y con sus manos, heroicamente, como gente nicantlaca, gente originaria de este continente, abandona sus tierras y da su vida
en un esfuerzo de mirar la liberación de su raza, de las degradaciones y la miseria de siglos. Los creadores de la belleza tienen que invertir su más grande esfuerzo en una manera de materializar el arte, que sea valuable a la gente, valuable a la gente, y el objetivo supremo en arte, que ahora es una expresión para un placer individualista, es crear belleza que engrandezca y nos alimente el alma y nos haga pues ver la realidad y la historia nuestra que nos somos como mexicanos, gente originaria de este continente. Le agregué un poquito más, pero básicamente en esencia es lo que nos... Bueno, mire, aquí se corta el video porque va a venir en dos partes. Esta es la primera parte que nos mandó el buen en el YouTube, aquí a Sin Censura. Viene en dos partes. Está buenísimo. La verdad es que está muy, muy interesante esto que nos plantea en el YouTube, que tuve el placer de conocer en San Francisco, California, ahora que se dio la cumbre pues de líderes Asia-Pacífico, en la que participó el presidente López Obrador, y en la que en el YouTube me regaló, mire, de verdad iba caminando ahí por las calles de San Francisco, y en el YouTube me regaló uno de sus murales, muy, muy hermoso, que espero yo poder muy pronto enmarcar para ponerlo aquí en el estudio, ¿no? Junto con muchos de nuestros recuerdos periodísticos que tenemos aquí de Sin Censura. Y yo quiero decirle que me siento muy emocionado de que Neliolotl haya escogido Sin Censura para expresar estos mensajes tan importantes. Te lo digo porque, siendo perfectamente honesto y ante todo lo que nos plantea Neliolotl en cuanto a la idiosincrasia, en cuanto a nuestra identidad como mexicanos y en cuanto a la discriminación que constantemente sufrimos, quiero que usted sepa que es algo de lo que Sin Censura es objeto constantemente. Mire, aquí sí somos periodistas libres e independientes. Hasta podría decir, mire, sin sentirnos más que los demás ni nada, pues hasta periodistas de carrera con mucha trayectoria, trayectoria todos los que participamos aquí en Sin Censura, ¿no? Sin embargo, constantemente somos discriminados. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces tenemos a grandes... A grandes personalidades de la política aquí en Sin Censura, y no tan pronto tiene una entrevista aquí con nosotros, haga de cuenta que de pronto se olvida, ¿no? No voy a dar nombres, obviamente, no quiero quemar a nadie, pero fíjese cómo es que estas personalidades de la política, si van a Televisa, a TV Azteca, o al mismo Sin Embargo, al día siguiente o ese mismo día, publican sus entrevistas en sus redes sociales y dicen, y orgullosamente dicen, miren, estuve aquí en Sin Embargo, miren, estuve aquí en Televisa y no sé qué. Con nosotros es como si nos escondieran, como si les diera pena haber participado aquí en Sin Censura. Muchas veces incluso no quieren ni participar aquí en Sin Censura. He estado batallando muchísimo para poder contactar al consulado de México en Kansas City, con tal de hacer esto de la credencialización. Yo voy a intent seguir intentando, pues tratar de convencer a las autoridades del consulado. Ayer les estuve mandando varios mensajes a la cónsul Soledad Padilla y desafortunadamente no obtuve respuesta, pero bueno, vamos a seguir intentando hacer este reportaje de credencialización para usted, que es muy, muy importante, pero le insisto, ¿no? Es algo muy típico que ocurre con Sin Censura, el hecho de que no les guste de alguna u otra forma decir que estuvieron aquí. O que no quieran venir aquí porque a lo mejor se sienten manchados por el pueblo. Lo digo con mucho respeto, porque este espacio sí lo ve el pueblo. Este espacio no solamente lo ve el pueblo, está compuesto por el pueblo. Aquí tenemos al pueblo hablando. Neliolotl es parte de ese pueblo, es un artista del pueblo. Y aquí está, en Sin Censura. Aquí nos escogió para mostrarnos este mural tan hermoso que pintó ahí en Los Ángeles y por el que hasta fue perseguido por la cadena Fox News, una cadena pues famosa, famosa históricamente por ser racista, clasista, antimexicana, antihispana, antiinmigrante, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto que nos permita ser el espacio
el hilo conductor sin censura en el Yoyotl de su arte, de sus murales. Y le voy a rogar que nos siga mandando estos videos tan enriquecedores, tan fuertes, tan bonitos aquí, sin censura. Y yo, mire, la verdad es que le voy a seguir informando también de cuando pues esas personalidades de la política, de la vida pública, nos discriminan. La verdad es que a mí me parece eso terrible, terrible, terrible que muchas veces vengan aquí a Sin Censura y después como que les da pena haber estado ahí, ¿no? Cuando, insisto, este es el espacio, lo digo sin arrogancia, sin ningún ánimo de subirme, lo digo por usted, porque usted es el que ha hecho esta realidad. Sin Censura es el verdadero espacio que pasará a la historia como el parteaguas de este cambio en la comunicación, en definitiva, porque lo hizo usted. Usted hizo este espacio así. Y a mí me da mucho gusto ser parte de este espacio y que usted sea parte de este espacio. Este es el único espacio en el que le abren el micrófono a usted.